encima! ¡Vamos encima! Si alguien piensa que estamos robando, que me diga, que presente una prueba. Una prueba de que hemos robado. Se piensan que no hemos trabajado. Véanlo. Miles y miles de obras. Gracias al crecimiento económico. ¿Sabe, compañero Álvaro, cómo se trabaja? Yo me sentí en algún momento que yo soy esclavo del pueblo y no el pueblo esclavo del Estado. ¿Saben, mis compañeros? En un momento ganamos menos que el dirigente sindical declarado en comisión. Ahora estamos diciendo eso. Aquí hemos llegado por la patria y no por la plata. Quiero que sepan, mis hermanas y hermanos, estoy renunciando para que Mesa y Camacho no sigan haciendo patear, quemar sus casas de mis hermanos. Duele ver eso. Por eso hemos decidido renunciar a nuestros cargos. Esperamos que nunca más haya esta clase de pateaduras. A la comunidad internacional, sean de las Naciones Unidas, sean de la OEA, Unión Europea, embajadores, digan la verdad sobre este golpe de Estado. Difundan, repito nuevamente, ser indígena y ser de izquierda antiimperialista es nuestro pecado. Pero repito, no termina aquí, hermano Álvaro, vamos a continuar. Es mejor salvar la vida. ¿Qué me dijeron mis compañeros? Que ya estaban atentando con nuestras vidas. Si pasa algo con Evo y Álvaro, va a ser de responsabilidad de Carlos de Mesa y Camacho. Gracias a mi equipo de seguridad me informaron, quiero que sepan. Han ofrecido ayer $50,000 para que entreguen al Evo a estos grupos opositores, a los hermanos de los movimientos sociales de América Latina, a los hermanos de los movimientos sociales de todo el mundo. Me aprecio, me cariño, gracias por su solidaridad en esas 2, 3 semanas que hemos vivido momentos muy difíciles, pero con optimismo, con fuerza, con energía. Repito nuevamente, aquí no termina la vida, la lucha sigue. Muchas gracias. Yes, as the shareholders movement of South Africa, Bahlangwa Samjondolo, we really want to express our solidarity with the people of Bolivia and support their struggle for the self-determination, and we say away with the coup, away. E nós outras acá em Brasília estamos muito indignados, muy tristes y muy con rabia lo que está pasando en Bolivia con el golpe que se
que se está pasando. Nosotros ya manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo boliviano, con Evo, y creemos que necesitamos de hecho organizar una gran movilización a nivel mundial para detener el golpe, porque seguimos creyendo que somos nosotras y nosotros del pueblo que podemos parar estos golpes, la acción de los imperialistas y de la burguesía. Y queremos justamente que se pueda restablecer el gobierno de Evo en Bolivia, que es eso que el pueblo de Bolivia necesita. What is happening in Bolivia is a coup led by the rich and the racist classes, which is against the changes brought under the leadership of Evo Morales in last decade. In this moment of crisis, we stand with the people of Bolivia and we reject the coup in totality. Yesterday we got the news of the coup in Bolivia against the people of Bolivia, against the president-elect Evo Morales. We on the African continent, especially in the Democratic Republic of Congo, we condemn the coup. We know it's being instigated from outside. The people of Bolivia deserve to choose their own leader, and we will stand with Evo Morales and all people around the world. We want indigenous people from a country to control their own affairs. José Uzcategui del Frente Francisco de Miranda. Bueno, hoy nos encontramos acá en este importante espacio de articulación del Brista de los Pueblos para manifestar nuestra solidaridad con nuestro hermano jefe indio del sur, el hermano Evo Morales, que al día de ayer, bueno, fue víctima del ataque neoliberal en ese gran golpe de Estado que ha perpetuado la derecha racista, xenófoba del continente y sobre todo la oligarquía boliviana. Y hoy estamos aquí, las organizaciones del mundo, los movimientos sociales del mundo, para solidaridad. Que Evo no está solo y que Evo somos todos. Bien cantar, que vamos a triunfar, avanza ya.